Con noticias de salud, el fantasma de la difteria ha vuelto a aparecer en Venezuela, una infección que estaba prácticamente erradicada con un último brote en 2016 y de la que se reportan en la actualidad 3 casos confirmados en el estado Bolívar, al sur del país. Se trata de una enfermedad grave y que preocupa a los epidemiólogos ante la cobertura de la vacuna de apenas un 56%. En Venezuela fueron confirmados 3 casos activos de difteria en el estado Bolívar, al sur del país. Las autoridades sanitarias de esa región así lo informaron. Desde la Academia Nacional de Medicina han exigido declarar la emergencia sanitaria para evitar que esto se extienda. Porque tenemos una frontera viva con Brasil y Brasil es país endémico para la difteria. Y es que señalan que en materia de difteria debe ampliarse de emergencia la vacunación, pues los niveles han caído a 74% para la primera dosis y 56% para la tercera dosis. Es decir, un porcentaje superior al 44% de la población no está protegido. La Organización Mundial de la Salud dice que usted debe mantener en la cobertura vacunal mayor o igual a 95%. Las Américas está usualmente por cercano a 80 ahorita y Venezuela, como ya te dije, en difteria 74 y 56, quiere decir que el Estado venezolano... Y es que señalan que el Estado no está garantizando la vacunación al deber dinero al fondo rotatorio, no poder comprar nuevas vacunas y solo estar vacunando con donaciones de organismos internacionales como la UNICEF. Venezuela tiene, al igual que todos los países, un plan ampliado de inmunizaciones en donde están incluidas aproximadamente 10 vacunas que deben ser gratuitas. Acudimos a varios centros de vacunación en Caracas. Los padres señalan que no todas las vacunas se consiguen de forma gratuita. Porque hay vacunas que no son privadas, que no son públicas, porque son privadas. Y esas sí cuestan más caras. Además, estos centros públicos de vacunación solo trabajan en horarios limitados y atienden a un número finito de personas por día, según la cantidad de vacunas disponibles. Sé que hice bien tempranito. Y esperar que te atiendan porque tienen una cantidad específica de personas. Esto preocupa a los expertos, pues no se está atendiendo a toda la población que lo requiere, ni tampoco se está atendiendo de forma equitativa, pues en las regiones del país es difícil encontrar las condiciones de servicios públicos necesarias para la vacunación. No hay equidad en el acceso, no hay equidad en la distribución de las vacunas, porque bueno, lamentándolo mucho, las vacunas en líneas generales necesitan una cadena de frío. De hecho, en el 2016 reapareció la difteria después de 24 años de haber sido erradicada en Venezuela.